Estimados colegas, profesores y profesoras de nuestro país y de nuestra región de Ñuble y también, por supuesto, de nuestra comuna de Chillán, les habla el profesor Erenz Fuentes Mardones, presidente comunal de Chillán. La verdad que quisiera, a nombre de nuestros colegas del país y también a tomar de la decisión a nivel nacional, que se tomó la decisión de realizar este paro el día 26 y después de nuestros primeros días de octubre, para poder aprovechar de tener en cuenta estos 8 puntos que hemos pedido para que se dé solución pronto y se ingrese el proyecto de ley al Congreso para que pueda ser tratado. El primero de ellos es el pago de la deuda histórica de los profesores, que por muchos años se les debe este pago que no ha sido debido. También el pago de los bonos de los profesores que están atrasados y no puedan jubilar, el pago del reconocimiento a los profesores diferenciales y parvularias de nuestro país, también el cambio de la jornada escolar completa, que es muy importante para nuestra educación, el bono de retiro para los profesores que vamos a jubilar después del año 2024, también terminar con la doble evaluación docente que ya está avanzando en el Senado, que es muy importante, y también acabar con el agobio laboral que está presente en muchos de los municipios de Chillán, y por último la acogida para organizar un congreso curricular. Nuestro directorio nacional siempre nos ha llamado a la unidad, y a través de esto quisiéramos nosotros llamar a la unidad, que fuéramos un solo gremio unido desde Arica a Magallanes y podamos participar de las actividades del día 26 y después los primeros días de octubre, ojalá con el viaje a Valparaíso para hacer presión en el Congreso. Un gran saludo y un gran abrazo para todos y todas las profesoras de Chile.